¿Ahora va a almorzar por ahí de algún lado? Al hotel. Ya. Ahí como. Santiago está rodeado de cordillera, ¿verdad? Con nieve. Sí. Por eso cuando sale el avión, cuesta que agarre vuelo. Se ve todo ahí después. Sí. Después de almuerzo, des una vueltecita por ahí por el café de tía, en las piernas ahí. Sí, voy a salir a caminar. Ahí están los cafés con piernas. Café. ¿Ha ido? Ahí cerca. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, como yo vine anoche, no, en la madrugada no. ¿Por Ahumada caminé? Voy a salir a caminar un rato. ¿Ahumada? Ahí está el café con piernas. ¿Ahumada? Sí. Así se llama la... Pase Ahumada. Ok. ¿En la próxima cuadra después de...? ¿Dónde yo estoy? Del hotel para allá. Ah. Como dos cuadras más allá. Ok. Estado y la otra Ahumada para allá. Ok. Eso es un paseo. Paseo. Y ahí avanza y va a encontrar Café Haití. Okay. A la izquierda. Y si quiere otro más, más pierna, está un poco por la calle. Sí. Tiene que salir a tomar sus cafecitos, a ver la pierna ahí. Sí. Buenas piernas, los cabros tienen buenas piernas. En Chile nomás hay café con piernas. ¿Café con qué? Con piernas. ¿Qué es eso? Mujeres que atienden. Ah. Con falditas cortitas. No, sí. No mucho, sí. Solo caminar para conocer. Ahí están los cafés. Acá se ve mucho eso en Chile. Sí, pues sí. Pero son la mayoría, son como extranjeras, ¿verdad? No, no son chilenas. Ah. ¿Verdad? Igual allá en el norte, mucho colombiano robando. Ah, está plagado. Sí.